Saludos mis amigos, Sandro Álvarez acá desde Ponce, desde Silver Noise, un ratito aquí para hablar con ustedes pensando en voz alta sobre la situación que está ocurriendo acá en nuestro planeta, en nuestro mundo, lógicamente acá algo en Puerto Rico, somos parte ¿no? de, de la totalidad de la raza humana, de la humanidad. Bueno, claro que sigue siendo la, la noticia del momento, la situación del huracán Dorian. Óigame, el desastre histórico acontecido ¿no? allá en, en las Bahamas, en Gran Bahamas, en, en el archipiélago, ha sido devastador. ¿no? Las imágenes que estamos viendo desde hace tres días definitivamente pues, nos ponen a pensar de que lo que está ocurriendo en nuestro mundo es una cosa seria, primero porque los meteorólogos dicen que esto no tiene antecedentes. Antecedentes registrados de que un huracán clase 5 inicialmente se estacionara en un solo lugar. Y aunque ya está en clase 2, los vientos han bajado, bueno, 185, 150, ya está en 120, ya bajaron a 110. Y esto se debe, ¿no? La baja en fuerza de este huracán, obviamente, a que esté estacionado en ese lugar. Es decir, las aguas que están abajo, que es el combustible en el huracán, ¿no? Las aguas calientes son las que le dan locomoción al huracán. Recuerde que el huracán es un sistema de enfriamiento natural. En esta época del año se dan precisamente porque eh, la, el verano caliente el agua del océano Atlántico. Ocurre lo mismo allá en el Pacífico, allá le llamamos tifones, acá le llamamos huracanes. Y cuando se estaciona, está demasiado, demasiado tiempo en un lugar, obviamente el agua se enfría. Al enfriarse el agua, pues pierde poder el huracán. Y esto es lo que ha pasado precisamente con Dorian. Ha estado tanto tiempo ahí, 18, 19 horas estacionada. ¿no? 48 horas o más en una zona en específico, ya va para 72. Ahora ha comenzado un movimiento inicialmente a una milla por hora, ahora a dos millas por hora, y vamos a ver cómo sigue el movimiento de traslación de este fenómeno. Los meteorólogos definitivamente, pues, eh, están confundidos con esto porque se sale de la norma, no se sale de la estadística que ellos tienen, de la forma de, de medir, de hacer pronósticos. Recuerde que esto que llaman cambio climático. Que alguna gente todavía no entiende el porqué del porqué, inclusive científicos que dicen que no existe cambio climático, que lo que existe es que está más tibio el planeta, pero bueno, hay cambios continuamente. Hay que entender que el planeta está en reajuste todo el tiempo y que la Tierra, ¿no? la naturaleza, tiene el poder de cambiar la superficie, la atmósfera, todo, tectónico, geológico, todo lo cambia y lo cambia continuamente. Vea usted si ve ahora una foto satélite como la que publiqué en mi página, allá en Gran Bahama se va a ver que prácticamente está bajo el agua. Eso pues el agua lógicamente volverá a su nivel, pero si sigue el calentamiento global pues seguirá subiendo el nivel del océano y el próximo huracán que pase por allá borrará definitivamente a Bahamas como ha pasado con muchos archipiélagos a través de la historia, historia geológica de este planeta. Y les indico esto porque... Se trata de explicar el porqué de por qué este huracán hace lo que está haciendo. ¿no? Primeramente cuando vino por la zona del Caribe, ¿no? que entró el Atlántico al Caribe y entró acá en nuestra región, pues el huracán no había forma de predecir por dónde iba a pasar. Nadie, absolutamente nadie sabía por dónde iba a pasar. Ni la NOAA, ni los modelos de computadora, sea europeo, sea el que le aparezca a usted, ningún meteorólogo, ningún, ninguna persona que hablara de estos asuntos en los medios, pues podía saber de qué iba a tratarse esto porque la información que había era demasiada errática y por otro lado, recuerde que la atmósfera en nuestro planeta es un pandemonium, no, la, la atmósfera no es una cosa estable, que está todos los días de esta manera, amanece, oscurece, no, 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 continuamente hay cambios en la atmósfera, cuando no son cambios eléctricos producidos en la ionosfera por la actividad solar, lo que se llama el clima solar, que afecta directamente todo lo que hay en el océano y todo lo que hay en el planeta, y lo que pasa en los océanos es lo que afecta directamente también lo que pasa en tierra firme, ¿lo entiende? Por ende, los huracanes se alimentan del océano, surgen ahí en el África, los que tenemos en el Atlántico, surgen obviamente como depresiones, ondas tropicales, de la manera más simple, y llegan obviamente en su evolución y desarrollo hasta llegar a la clase 5. Ya, óigame, en cuatro años ya se registran cinco de estos fenómenos. Y lo interesante de esto es que tenemos que hablar y pensar de lo que está pasando en el Océano Pacífico también, con los megatifones que allá están ocurriendo. Se supone que cada diez, cada quince años, que era más o menos la estadística que se evaluaba sobre estos fenómenos naturales, aparecía un huracán clase 5. Ya no, y en cuatro años esto es relajo, esto nos dice ahora que prácticamente cada dos años van a aparecer, o a lo mejor cada todo, una vez al año. En la temporada de huracanes, uno o dos de estos, lo que sería catastrófico para el Caribe y la costa este de los Estados Unidos, el Golfo. Bueno, por el Golfo hay otra, otra, otra tormenta que se ha formado. Pero bueno, es importante que todos hagamos ¿no? conciencia de esto, que estemos atentos a la información que nos da la NOAA, la información que nos da meteorología de qué es lo que está pasando, más allá de si llueve o no llueve, qué es lo que está ocurriendo en nuestro hemisferio y lo que pasa en todo el planeta. De alguna forma u otra, hay algo que se llama. El butterfly effect, ¿no? El efecto mariposa. Tal o sea, vez lo puede llevar usted a la cuántica, si quiere, ¿no? A la física cuántica, lo que usted guste, pero la realidad es que es un fenómeno de compensación. Y este fenómeno, sin llevarlo, obviamente, al mundo subatómico, lo que nos explica es que toda causa, obviamente, tiene efectos, ¿no? Y que todo efecto tiene causa. En ocasiones, oiga, oiga bien, un efecto tiene varias causas, no una. Y en ocasiones, ¿no? Eh, una causa provoca varios efectos. Así que no es una cosa singular una cosa con la otra. La realidad es que es algo que tiene que ver con el reajuste del planeta. Si empezamos a hacer que a veces, que a cale en tiempo, usar la ciencia a nuestro favor, ver los eventos que están aconteciendo en la actualidad, tenemos que reconocer que el planeta, como he dicho muchísimas veces, lo que hace es compensar, es decir, buscar su equilibrio. ¿Hay un desequilibrio en el planeta? Pues sí. ¿Hay unos ciclos que se dan naturales de calor y frío en el planeta? Sí. ¿Los ciclos térmicos? Bueno, estamos en un ciclo actualmente que es tibio, ¿no? después de la última gran glaciación hace 12.000 años atrás. Pero esto se va reajustando y esto va cambiando. Hay quienes dicen que, le, que, que la actividad humana, la contaminación, el efecto industrial, todo lo que hemos hecho, no afecta a la Tierra y su atmósfera. Eso lamentablemente está equivocado. Toda la actividad humana afecta a lo que pasa en el planeta. ¿Qué se explica para este fenómeno de Dorian, por ejemplo? Bueno, pues explican de que hay una presión alta en el Atlántico, cerca de las Bermudas, allá. El de las bermudas, las listas de las bermudas, otro que está cerca del centro de Estados Unidos y que se sigue moviendo, y una, ¿no? Una baja presión en el medio, y que esto es lo que ha creado el efecto de pared que ha mantenido tanto tiempo a Dorian ahí. Pero que según se va debilitando las que están en el Atlántico, pues Dorian entonces empieza a subir. Según está la, la, la baja presión, la baja presión la jala también. Vamos a explicar esto, esto es interesante. Las altas presiones sirven como un campo de fuerza, ¿no? Para... Para alejar los huracanes, para que los huracanes tengan que bordear, ¿no? Alrededor de ellas. Nunca la pueden atravesar. Ahora, las bajas presiones atraen los huracanes. Aquí viene la discusión interesante de muchísima gente que empieza a hablar sobre este asunto y a especular algo sobre esto. Y las teorías de conspiración, pues lógicamente, entran también en este debate. Y es la cuestión del famoso HAARP, ¿no? La máquina de Harf, en Bucona, allá en, la, en Alaska, que actualmente está abierta al público. Usted. Yo, cuando nos dé la gana, podemos ir allí de visita. Está abierto al público como el radiotelescopio de recibo, el centro de ionoférico de recibo que usted lo puede ir a visitar. Ah, ojo, hay otras instalaciones que usted no puede visitar. Por ejemplo, el Rotor, que está instalado en Vieques, similar al HARP que usted ve allá en Gaucón, en Alaska, porque usted tiene que una cosa muy, muy similar en Vieques. Allá usted ni yo podemos entrar. Si entra, lo arrestan. Tenemos allá, obviamente, a, al suroeste de Puerto Rico, pues tenemos allí... Al, al, al gran globo volador, el aerostato, y ese aerostato, la realidad es que no, no tiene que ver nada con el clima, ni tiene ningún efecto en el medio ambiente que sea medible. Pero menciono estas dos instalaciones para que usted vea la diferenciación entre qué cosas se pueden ir a ver y qué no. Usted puede ir al radiotelescopio de ciudad, allí le dan un tour. Usted actualmente puede ir al Harvard en Alaska, allí le dan un tour. No van a ver militares en pino, van a ver fuerzas especiales, ninguna de estas cosas van a estar allí. Ah, les anuncio, van a escuchar todo este ruido porque estamos en Silver Noise. Y aquí en Silver Noise, pues, eh, estamos cogiendo el ratito que tenemos acá dentro de las operaciones que estoy llevando a cabo para que podamos hablar un poquitito aquí a través de, de, de Facebook Live. Pero de vez en cuando irá un poquito de ruido acá en el trasfondo acá en el negocio de mi amigo Raymond Quiñones. A lo que voy con esto, una vez más, sin perder el hilo. La situación del de los harp es interesante porque tiene que ver, por ejemplo, con las máquinas de, de pulso, ¿no? con las máquinas energéticas, con lo que se llama el equipamiento. Tesla, armas Tesla. ¿Hay armas Tesla? ¿Es una ficción o es cierto? Sí, hay armas Tesla. Hay armas Tesla. Se han probado, hay videos de este tipo de armamento. ¿Existen, obviamente, capacidad para poder movilizar este tipo de armamento, este tipo de equipo que pueda eh, ionizar la atmósfera, que pueda disparar rayos de alta intensidad contra la atmósfera? Sí, inclusive la Marina se ha visto y han publicado videos de las barcazas que tiene el Navy donde las mueve. ¿Es el hub quien provoca este fenómeno? Bueno, eso sería una especulación y sería inventar a alguien. El que lo diga no lo sabe. Oiga bien, quien lo diga en Facebook, en YouTube, en televisión, en radio, el que diga eso no lo sabe. Por ende no le está diciendo la verdad. Nadie sabe con exactitud si esa máquina se está usando para esto. Y recuerde, esa tecnología no es exclusiva de los Estados Unidos. China tiene ese tipo de tecnología, los rusos tienen ese tipo de tecnología, en Australia hay ese tipo de tecnología, en Gran Bretaña hay ese tipo de tecnología, inclusive en Perú hay una instalación similar a esa. Acá en Puerto Rico tenemos una llave que Así que ¿De qué hablamos? No estamos hablando de nada secreto que esté escondido al mundo. Es una tecnología utilizada primero como satélite, segundo, como sistema de comunicaciones, tercero, obviamente, para estudios inclusive radioastronómicos, como se usa el centro ionoférico de recibo y como se utiliza, por ejemplo, en China, donde usted tiene una antena parabólica mucho, mucho más grande que la que tenemos en Arecibo, que hemos recientemente. Así que no sabemos con certeza si realmente esas cosas son las que se están utilizando o no se están utilizando para provocar algún cambio a nivel climático. Ahora, esto es importante que lo sepamos y hay que identificarlo. Sí se han hecho pruebas, por ejemplo, la Marina Guerra de los Estados Unidos, el Navy, que tiene más recursos que la Fuerza Aérea, que tiene más recursos que el Ejército, que es la división, obviamente, eh, de las Fuerzas Armadas del Departamento de la Defensa que más tecnología tiene, ¿sabía usted? Obviamente, submarinos, aviones, portaaviones, destructores, satélites en órbita, naves, por ejemplo, eh, anfibias, etcétera, etcétera. Hasta la infantería y marina que hay ahí. Para que usted se dé cuenta. Todas las ramas que, que toca la Marina, que hace los Estados Unidos, por ejemplo, hace, hace 11 años atrás, más o menos 11 o 12 años atrás, satélites de la Marina, que se llaman UFO, así mismo los satélites UFO de la Marina, fueron hackeados por los traficantes de drogas y utilizaban los, los satélites de la Marina sobre el área de Sudamérica y el Brasil, para qué? Para obviamente tener transporte e información para mover cargamentos de droga. De eso usted no sabía, ¿verdad? De eso no se habla, porque eso es lo que se supone usted no deba saber. ahora Hablando de la situación del Harvey, no desviándome de ese tema que es interesante, en algún momento lo vamos a esbozar y a discutir con ustedes. Sí es importante saber lo siguiente. si se han hecho pruebas, por ejemplo, eh, dentro del campo de control ambiental, de control atmosférico por la Marina, utilizando este tipo de instalaciones. Se ha hecho en la zona de Midway, se ha hecho en la zona de Hawái, y lógicamente aquí en Puerto Rico, allá en Vieques. Hay un centro naval de estudios atmosféricos. Búsquelo, Google, póngase al día y se da cuenta que existen este tipo de instalaciones. Por décadas la Marina ha tratado de controlar el clima. Por décadas la Marina bombardeaba los, los, los huracanes aquí en el Atlántico con yoludo de plata. Siempre se ha tratado de modificar el clima. Eso se llama geoingeniería. Los chinos lo hicieron en Beijing, ¿no? Beijing quiere decir Pekín. Usted le llama Pekín, en chino se dice Beijing. Esa es la capital de China. Pues bien, allá ellos bombardearon para la, las olimpiadas, para... Calmar el agua para, para que no hubiesen lluvia y dañaran el espectáculo, busque la evidencia, está tal información, esto no es conspiración ni teoría de tal índole, simplemente datos, datos que podemos verificar la situación de Vietnam que le he explicado tantísimas veces, ¿no? la operación Popeye en Vietnam donde se provocaba lluvia artificialmente para que cayese sobre la ruta Ho Chi Minh que venía de Vietnam del Norte y por ahí traían las municiones los equipos para el Vietcong que le mandaban los comunistas de Vietnam del Norte para la lucha contra las fuerzas norteamericanas eso era geoingeniería, sí o no elemental, así que no es nada nuevo de que estamos hablando, de que la gente no sepa de eso o de los que dicen, que saben de la materia no han estudiado el evento es porque están perdidos en la noria y se quedaron en lo inmediato, aquí hay que el extrafondo histórico de todo esto. ¿Hay posibilidad de poder alterar el clima? Bueno, sí, la hay y existe. Yo invito para que también vean dentro de las publicaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a nivel oficial, no YouTube, no videíto chipichape, donde se habla precisamente del de equipamiento y los armamentos para crear guerra ambiental, entre ellas crear neblina artificial, crear nubes artificiales, lluvia. Crear, obviamente, espacios secos para bombardeo y vuelo, crear camuflaje, obviamente, atmosférico para sus aviones, incluso ¿no? el uso, por ejemplo, de scramble electrónico, es decir, disturbios electromagnéticos, lluvias, rayos, tormentas eléctricas, para cambiar variaciones y cambiar obviamente la efectividad de radares enemigos. Todo eso se usó en Irak, en el bombardeo en Irak, ¿lo sabía usted? Hay fotografías, obviamente, de satélites de la NOAA, donde se ve la aplicación de esta tecnología por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y hay una gran cantidad de documentación sobre esto. En el caso de Dorian, ¿qué es lo que ahora obviamente nos llama la atención? ¿Estará a la mano del Harvard este tipo de tecnología de modificación climática activo? Realmente Estados Unidos podrá aguantar ese, ese gran huracán, que en un momento fue clase 5, aunque ahora sea clase 2, y poderlo desviar sin que toque territorio norteamericano, demostrando que sí pueden hacer lo que no, se, lo que no pasó allá en Nueva Orleans, en Katrina, que barató por el medio Nueva Orleans, hizo leña a todo el mundo, lo que hizo acá, por ejemplo, María Irma y María. Hay una gran cantidad de videos de la NOA donde se ven huracanes que se disuelven antes de Puerto Rico. No uno, no dos, no tres, no cuatro. Una gran cantidad de ellos. Yo he ido recolectando esto, estos videos. Y precisamente en la zona de cerca de negada subiendo hacia Vieque y llegando ya a la zona de Vieques, pues o se desvían demasiado hacia el norte, meramente se han disipado. Y nuevamente, no uno ni dos. Uno de los casos más interesantes fue el huracán David, allá en 1979, para los que son millennials, no habían nacido, no saben de qué se trata esta cosa. El huracán David, por ejemplo, se partió pasando por arriba de Puerto Rico. Busque registro histórico y verifique si es o no es así. Luego llegó a la Mona, nuevamente se constituyó y azotó directamente a República Dominicana. David es un hecho también insólito dentro de, la, de, la, de los estudios de la climatología. Pero es interesante nuevamente, digo, es un sistema caótico. La atmósfera es un sistema caótico, por eso es que esto es pronóstico. Aquí jamás le puede decir nadie: va a llover mañana, a tal hora, exacto. Siempre son que pronósticos y abregan con probabilidades. Antiguamente pues, buscaban estadísticas para esto, y actualmente, aparte de la observación de satélites, pues claro, los modelos de computadora que le dicen al que le habla usted en televisión o por ahí lo que tiene que decir, porque esa persona no va al campo, al fin, a verificar esto, porque que tiene una estación meteorológica De hecho, las estaciones meteorológicas solamente miden lo que está en la zona, en su. Eh, área específica, no lo que hay más allá. Por eso es que hay, hay abonado el satélite y, otro, y otras tecnologías a poder medir los cambios que puedan surgir inmediatamente. ¿El HARP podría producir altas presiones? Bueno, yo no creo que el HARP crea huracanes, no creo. Esa eso es un cuento chino y se lo inventó alguien que fumó de más algo que le afectó. No. Yo sí creo que el HARP pudiese afectar altas presiones dentro de la física atmosférica, ¿no? la física planetaria podría utilizarse no para crear altas presiones o inclusive tal vez bajas presiones si surge naturalmente una tormenta usted utilizando altas presiones puede conducir esta tormenta a través de un pasillo o a través de una avenida hasta una zona donde usted quiere impactar para que tenga idea si estas cuestiones se han hecho anteriormente o no Cuba sí sí la República de Cuba Fidel Castro comunista ah, Che Guevara todo ese tipo de cosas verdad para los que no saben de historia no saben de lo que es la ideología obviamente socialista de Cuba Cuba desde la época que comenzó en los años 60 el bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba, Cuba ha hecho un sinnúmero, oiga bien, y busque esta información, búsquela, no mí, búsquela y vea, y a ver a su mente. Cuba ha hecho un sinnúmero de acusaciones contra los Estados Unidos en las Naciones Unidas, precisamente por manipular el clima. ¿Lo sabía usted? Sí, por manipular el clima, por dirigir huracanes y tormentas por ahí, para allá, para Cuba. Y ha hecho reclamaciones, ha hecho exposiciones, de todo y esto se ha planteado no una vez ni dos muchísimas veces en las Naciones Unidas inclusive ha habido esta discusión en la corte de la haya para que usted vaya más allá de lo aparente y del periódico diario y de la bobería de todos los días del que habla lo que no sabe así que sí hay un tipo de tecnología militar que se puede utilizar para afectar el clima. La pregunta es rigor, eso tiene que ver con lo que está pasando aquí con Dorian. No lo sabemos, vamos a ser honestos, no vamos a inventarnos nada. Yo estoy hablando de hechos, todo lo que le he explicado son cosas reales, verificables por usted, donde está, sin tener que ir a un archivo secreto, ni pagarle a alguien, ni, ni entrar a la CIA, nada de esto. Simple y llanamente no lo sabemos. Hay un fenómeno inusual, sí es un fenómeno inusual. Hay muchos fenómenos inusuales que surgen todos los días a nivel de la atmósfera, a nivel geológico, de todas clases. Desconocemos realmente la naturaleza de nuestro planeta y cómo evolucionan las cosas en nuestro mundo. La naturaleza todavía está más allá del laboratorio y del salón de clases. Esto va más allá de eso. Es interesante para que vea. Esta situación de Dorian, que cuando lo comparamos, por ejemplo, con el Amazonas, los incendios en el Amazonas, los incendios premeditados que se hacen en África para mantener, obviamente, allá la cultura del ganado, ¿no? Eh, y, y, en, y en Brasil, pues obviamente, empujar la economía nacional con la cuestión de siembra, por ejemplo, de soya, maíz, etanol, maíz para eh, caña para producir maíz, etanol, etcétera, y minería ilegal, mucho de ella. Pues la realidad es que cuando uno ve todo esto y ve cómo los antiguos habitantes, los nativos de estas regiones, trabajan en esta situación, tal vez uno lo entiende mejor. Desde los aborígenes australianos, oiga bien, de los aborígenes de, de Papúa, Nueva Guinea, de los aborígenes amazónicos, los aborígenes siberianos, los, los inuit allá en Alaska, toda esta gente entiende muy bien los cambios atmosféricos incluso los antropólogos, como el caso mío, y otros estudiosos diferentes campos de la materia, inclusive ambientales, estudian a estos pueblos por su relación, los bosquimanos, por ejemplo, su relación con el medio ambiente y cómo pueden predecir cambios en el clima que las computadoras, ¿ah? que los expertos y los científicos, que los satélites no pueden hacer. Busque información y edúquese al respecto. Por ejemplo, en el Amazonas ellos saben cuándo va a llover. Y ven cuál es ¿qué? la alteración en los batracios, en los sapos, en el medio ambiente, que les anuncia 24 horas antes cuando viene la lluvia. Cosa que aquí es llueve o no llueve, tal vez a lo mejor viene o no viene. Así que estamos perdidos acá en la Noria siempre con la alta tecnología porque nos desconectamos del núcleo natural. Es decir, el ser humano desconectó completamente la naturaleza. Recuerde que la Tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Y este planeta no existe porque nosotros estemos aquí. Y el propósito de este planeta y su naturaleza no es mantenernos a nosotros, sepa usted hemos hecho demasiado daño ambiental, pues bueno, y recogiendo ya y ya no haciendo una, una sinapsis de todo esto, no una síntesis de lo que estoy hablando, hay que estar atento a lo que pase con Dorian y con los futuros huracanes, me explico. Estamos ahora en el pico de la temporada de huracanes. No sabemos cuántas cosas vengan a salir, cuántos nuevos fenómenos vayan a salir de África y se vayan a desarrollar en el Atlántico hasta llegar acá. Ahora vamos al momento más difícil desde el 12, el 15, el 18, el 19. Esos días de septiembre siempre han sido detrimentales, no, para nosotros acá. Recuerde que la naturaleza es, la, es lo que es, ni mala ni buena. Estos son sistemas de enfriamiento. Lo hace así, al igual que las nevadas tienen un propósito, toda tormenta tiene un propósito. Pero cuando ocurren estas cosas inusuales como Dorian, pues entonces todos nos preguntamos, wow, ¿será la mano del hombre lo que está con esto? ¿Será el proyecto HARP? ¿Será otro tipo de tecnología de modificación atmosférica, de geoingeniería que se esté aplicando? De nuevo, vuelvo a señalar, nadie lo sabe. Que pudiese ser, tal vez hay una posibilidad. ¿Por qué no? Claro que podría haber una posibilidad de que esto esté ocurriendo. La podría, podría haber, yo no lo sé, usted no lo sabe. Nadie lo sabe en Internet por más disparates que digan o cosas más fabulosas desde la tierra plana para abajo. Así que tal vez, tal vez sí, tal vez se tiene esa tecnología y ya se puede utilizar de esa manera. Lo que sí se sabe es que se tenía la tecnología para hacerlo en pequeño. En pequeño me explico... En qué sé yo, 60, 70 millas cuadradas en zonas específicas que iba a haber una operación militar o una operación, por ejemplo, de infiltración. Y hacía falta preparar las condiciones ambientales ideales para que pudieran infiltrar, por ejemplo, fuerzas especiales, una operación, un Black Ops o ese tipo de cosas. En el campo de la inteligencia militar, eso pasa y eso existe y está más que explicado. Hay documentación, inclusive no clasificada, que usted puede ver. Pero manejar ya mega huracanes y control global, no, no. Todavía no, ya está. Estaría la Tierra destruida. Ese es el alma del fin del mundo. Y definitivamente, por más que queramos exagerar la nota, eso está más allá de nosotros. El Sol sí tiene, obviamente, más injerencia en el clima que cualquiera de las máquinas que creamos acá. Primero, por la energía que produce. Ninguna máquina producida en la Tierra, ni la Tierra toda, tiene la energía que, obviamente, emite y produce el Sol, que es un gigantesco reactor nuclear. Por otro lado, y eso es importante, la cantidad de energía que hay en la atmósfera, tampoco la podemos duplicar con las máquinas, inclusive con las que tengamos Gaucona, con las otras 12 instalaciones que puedan haber en desarrollo en todo el planeta sobre ese tipo de tecnología parecida, parecida al HARP. Así que no nos llamemos a engaños. Hay que ver la física como es la naturaleza y qué es lo que el hombre sí puede hacer en estos momentos. Me explico una vez más para que caigamos en tiempo. Si hay tecnología aquí humana, mano humana, humana directamente metida en este fenómeno, no lo sabemos ni lo sabe nadie por lo menos, nadie que de, de, de los que somos del mundo de los civiles o los que podemos hablar por aquí, si eso realmente existe, pues estamos entonces antes del umbral ¿no? de lo que pudiera ser la destrucción total, porque un arma de esa naturaleza en manos de gente como la que dirige el Pentágono o el Kremlin allá en Rusia, o en China o en Corea, o donde quiera que sea definitivamente estaremos expuestos a la destrucción total, de que se ha usado este tipo de tecnología anteriormente en menor escala, sí, y la evidencia está ahí la información está para que usted la verifique, sí, pero a gran escala global, no, nuevamente vuelvo a señalar, el sol afecta muchísimo, desde los inviernos hasta las sequías en nuestro planeta, la actividad solar, las manchas solares, las emisiones de energía. Segundo, según se caliente el océano, las temperaturas se regulan por el océano, no por las montañas, nada de eso, ni por el Amazonas, es el océano. El océano determina desde el niño, que son corrientes oceánicas como la niña y otros cambios más que se dan en esos 125 pies desde la superficie hasta el, a, hacia abajo dentro del océano. Eso determina gran parte de las cosas que pasan en nuestra atmósfera, en nuestro planeta. De que todo esto va en un conjunto, unido a muchas piezas, por ejemplo los bosques, Amazonas, eh, que, que lo hablamos tanto, pero tantos otros que hay en África, en Asia, que hay enormes cantidades de jungla. Todo eso es parte, de qué? es parte de la biosfera, es parte de lo que afecta también todo el efecto. Climatológico del planeta. Cuando usted rompe esa cadena, ¿qué hace? Destruye el ecosistema, rompe los enlaces. Entonces tenemos problemas y el planeta tiene nuevamente que equilibrarse. Y viene todo este, este sistema que llamamos, obviamente, cambio climático, calentamiento global, por un, por un lado, porque el hombre sigue devastando, sigue talando bosques, sigue contaminando, sigue dando emisiones tanto de dióxido de carbono como de metano, azufre, plomo, todo eso va y es contaminante. Y aunque la tierra y las plantas y los senos tratan de atrapar, obviamente, el dióxido, de carbono ya sobrepasa las capacidades, inclusive el océano está liberando dióxido de carbono actualmente, no lo está reteniendo y mientras menos árboles hay, menos proceso de condensación, es decir, de lluvia y menos proceso para absorber obviamente dióxido de carbono. Así que estamos rompiendo el ciclo del natural, lo que se llama el ciclo de la vida. Así que vamos a estar atentos, ¿qué pasa con Dorian? Vamos a estar preparados, preparándonos para lo peor, esperando lo mejor, a ver qué pasa en lo que queda de este mes y sobre todo, hay otros cambios terrestres. Uh -huh. Obviamente, de epidemias, pandemias, agentes patógenos ¿eh? por todo el planeta. No solamente afectan a los seres humanos, los que están afectando al Guineo, a las plantaciones de alimentos. Peligrosísimo. Podría haber una hambruna más rápido que queremos nosotros, aparte de las sequías que puedan producirse. Recuerde que una gran sequía destruye tanto una siembra como una gran inundación. Por otro lado, cambios tectónicos, es decir, movimientos geológicos, terremotos, volcanes, tsunamis. Todo eso está y ocurre a cada rato. Prácticamente todas las semanas tenemos grandes eventos en el Pacífico, ¿no? En el cinturón de fuego, en el anillo de fuego, como pasa en otras partes del planeta, en Eurasia, etcétera. Así que atento, estar preparado para lo que pueda venir, lo que resta esta temporada de huracanes, ahora que vamos al, al momento pico, máximo acá en la zona de Puerto Rico y el Caribe, y luego estar preparado para cualquier situación, como un terremoto que no va a anunciar, y el día que ocurra, más vale que usted esté preparado porque el gobierno no lo va a ayudar. No. Ni FEMA, ni el tío Sam ni la madre los tomates. No hay forma, obviamente, de prevenirlo, ni hay forma, obviamente, de, de resolverlo en el momento en que se manifiesta. Así que antes, durante y después, usted tiene que apostar a usted mismo, preparar a su familia con un plan de reacción a lo que pueda pasar, un plan de acción rápida, de supervivencia, y después del terremoto, los meses o años en que podamos estar nosotros fuera de circulación, como ocurrió con María. Recuerde, María caiga en tiempo, cuánto tiempo hemos tardado más o menos, porque todavía no estamos todavía hay miles de casas con todos los azules a ver más o menos, ahora un terremoto que destruya represas, puentes muelles ¿Ah? Puerto Rico hay que fabricar nuevos muelles o tenemos el muelle de Ponce, ¿eh? que nunca lo utilizamos, nunca hemos usado ese muelle que se fabricó para hacer el transbordo. ¡Ah! Fantástico, con mejor equipo que el que hay en San Juan. Nos olvidamos de eso. Cuando se no utilice San Juan, ¿qué va a hacer usted? la luz por señas. Bueno, vamos a ver si el gobierno despierta y acá nosotros, los habitantes de la isla y los habitantes del planeta Tierra, caemos en conciencia de que este es un mundo maravilloso. Que la naturaleza no está para complacerte. Pero si eres gentil con el planeta, el planeta de alguna forma u otra nos va a hacer mejor la vida a todos nosotros. Gracias por escucharme. Este es Andrew Álvarez. Compartan este video. Los veo más adelante en otro Facebook Live. O el viernes a las 10 de la noche en mi programa en Radio Isla 1320, La Otra Realidad con Andrew Álvarez. O un molusco, los reyes de la punta a las 4 de la tarde en La Mega. Mi madre. Bueno, por ahí los veo. Cabeza todo lo que hay, ojo abierto, oído atento y el cerebro sobre todo. Nos vemos más adelante. Gracias.